Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor juez? ¿Cómo sigue de salud? Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien. Pero ahora lo que me tiene preocupadísimo es un dolor aquí, en los riñones. Y yo no sé por qué, porque he tomado muy buenas medicinas. ¿No será la ansia, señor juez? ¿La ansia? ¿Qué enfermedad es esa, secretario? La ancianidad, señor juez. Póngase 10 pesos de multa por hacer chistecito a costilla del señor juez. Sí, señor juez. ¿Qué? ¿No va a protestar por esa multa? No, señor. Si usted me pone de multa 10 pesos, están muy bien puestos. Y es señal de que yo me los merezco. Porque usted es un magistrado muy inteligente, muy recto, incapaz de cometer una injusticia. Muy bien. Muy bien, usted ha hablado con la verdad. ¿Me borro los 10 pesos? No, señor. No, póngase 10 pesos más por ser tan hipócrita y por darle coba al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor juez. El caso que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste la estafa esa? En un sujeto que para pagar unas compras y a pesar de no tener fondos, dio un cheque. Entonces llámelo complicado en ese chequicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! Aquí como todos los días. Buenas. Pase y párese allí, por favor. Siga llamando, secretario. ¡Rudecindo Caldero y Escoviña, alias El Curro! ¡Presente! ¿Para qué soy requerido, señor juez? ¿Cómo que para qué requerido? ¿Ustedes no lo citaron? Sí, señor. Entonces, si lo citaron, tiene que venir y párese allí. Con mucho gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Podéis vosotros concederme la venia de acercarme a su estrado? ¿Que si le concedo la venia de acercarse al estrado? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y esa amabilidad, Tres Patines? Esa amabilidad es la que vos os merecéis. A un señor juez tan amable, tan pulcro, tan decente, tan instruido como usted, hay que tratarlo con todo género de cortesía. ¿Eh? Género. Género. No, género. Género es la tela esa que usa mamita para hacerse la sayuela, esa obería. Eso es género. ¿Eh? Eso es género, pero también es género lo que usted acaba de decir. Pero no sirve para sayuela. ¿Cuál no sirve para sayuela? El género mío. No, sí, ¿qué sí. Te digo yo? No, señores, es lo mismo, es género y género. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, yo te lo dije, y te lo dije. ¿Cuándo te lo dije? Me lo dijo ahorita. ¿Cuándo? Ahorita me lo dijo. ¿Pero a quién se lo dije yo, chico? Secretario, póngale a Tres Patines. No le ponga nada. Porque lo voy a reservar para algo mejor. Ah, sí. Porque hoy me he levantado con unos deseos de echarle 180 días a alguien. Mira eso. Y si no se lo pongo, creo que reviento. Está bien, eso está bien. Así es que, vaya, si usted no le pone 180 días a alguien, sí, revienta. Reviento. Está bien. Pero por mí no tiene que tener pena. ¿Cómo que no tengo que tener? Si te lo pide el cuerpo, ajá, si lo siente, óyeme, así en la forma que, ¿sí?, lo está diciendo, hazlo, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días, no? No, lo que quiero es que reviente. ¿No? Secretario, póngale 50 pesos de multa a Tres Patines. Pues me ha reventado ahora a mí, qué cosa no. Te lo estaba diciendo en broma, chico. ¿Sí? En broma, no, en broma. Mira, si te das cuenta... No me doy cuenta que se dice broma, no groma. Está bien. Venga acá, y 50 pesos le parecen mucho. No, chico, no, vaya, es una cantidad equitativa, razonable, vaya. De acuerdo con toda la fiscalización de la industria. No, está bien, está bien. Yo te puedo firmar un chequecito ahí. Sí, cómo no. Los 50 pesos, ¿Cómo qué? ¿Firmarme un cheque? Sí. ¿Usted no viene aquí acusado por dar cheques sin fondo? Bueno, el problema de... ¿Eh? Bueno, yo sí,
Entonces, ¿cómo usted me pregunta si puede extenderme un cheque? Mire, o paga en efectivo o va preso. ¿Preso? Sí, 50 pesos o 50 días. Bueno, vamos a ver usted, Nananina, ese cheque sin fondo se lo dieron a usted. ¿A mí? No, que va, señor juez. Usted me ha visto cara de bobo a mí tomando caldo con el dedo. No la vi. Entonces, ¿se lo dieron a usted, Rudecindo? Sí, señor juez. Yo soy el que toma el caldo con los dedos. Se le ve en la cara, sí. No, y se le ve en el dedo también. Mira que lo tiene afilado de tanto chuparse. Fíjate que tú eres. Silencio, Tres Patines. Y vamos a ver, ¿de qué cuantía era el cheque ese? ¿Qué de cuantía? ¿De qué, chico? ¿Vas a meter ahora a mi tío en problemas? Ese cheque era mío, chico. ¿Quién ha dicho cuantía? He dicho cuantía. ¿Cuantía no es lo mismo? No, señor. Cuantía quiere decir cantidad. Ah. Rudecindo, dígame, ¿de qué cantidad era el cheque ese? Pues verá usted, simpatiquísimo y complaciente, señor juez. El cheque era de 20 pesos M.O. ¿M.O.? Sí, señor. Entonces era moneda oficial. Hombre, ¿de qué va a ser moneda oficial ni moneda oficial? No era ni sargento siquiera. Resulta que Tres Patines no tenía ni un céntimo en el banco. ¿Pero quién te manda, Rudecindo, aceptar un cheque de Tres Patines firmado por el sinvergüenza? ¿Quién te manda a ser tan idiota? Sí, ¿verdad, señor juez? Bueno, yo también lo creo así. No, chico. ¿Cómo que no? No, retrátate, chico. ¿Quién se va a retratar, chico? Retrátate de esa frase que acaba de decir, chico. Retráctate, no retrátate. Bueno, como quiera que sea, chico. Hombre, pero ¿cómo tú es posible que tú vayas a permitir que se ofenda a un individuo como yo que paga todas sus contribuciones y sus impuestos? Ajá. Oíste, que vengo todos los días aquí a la corte. Oíste, que vengo diariamente, cotidianamente, oiga, todos los días. Pero qué florido viene usted hoy. Qué fraseología. Es la verdad, es que tú tienes que tratar mejor a los que vienen aquí, que te ayudan, oíste, a conseguirte el sustento de cada día, la vida. ¿Cómo que me ayudan? Sí. Vaya, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir los jueces? Dímelo, dígalo, contéstame, rápido. No me titubes. No, si nadie está titubeando. ¿Pero usted qué es lo que se ha creído? ¿Que yo estoy aquí para que usted me proteja a mí? Yo estoy aquí para hacer justicia. ¿Para hacer justicia? Sí, señor. Pero con la clase de justicia que tú haces, ¿oíste? Sí. Que ponle 100 y ponle 50 y sí. Vuelve a ponerle 100. Y le pongo lo que quiera. Ah, por eso puedes vivir tú en la forma que vives. Sí. ¿Oíste? Comiendo ovíparamente. Sí. Sí, y usando esa ropa que tú usas, mira. ¿Qué? Esta garibaldina. Garibaldina. La garibaldina. Gabardina. Sí, la camisa de Mussolini esta. Muselina. De Mussolini. Sí. Ah, que te la puedes poner, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ah, contéstame rápido, compo. ¿Por qué te la puedes poner tú? Vamos. Yo la voy a contestar. Sí. Secretario, póngale 150 pesos de multa a Tres Patines para este atrevimiento. Para ropa interior. ¡Bravo! ¡Muy bien, señor juez! ¡Muy bravo! ¡Bravo! Sí, señor. ¿Eh? Siga usted poniéndole multa a este sinvergüenza, hombre. ¿Qué usted sí, hombre, quiere? Porque no hay más remedio que ponerle multa a este hombre. No digo nada y ya está. Bueno, cállese la boca, secretario. Póngale 100 pesos a Rudecindo por esa exclamación que acaba de hacer. Hombre, ¿por qué exclamación? Sí, señor. ¿Ole nada más? No, por el ole, 150 pesos. Y explíqueme, ¿cómo fue que usted le aceptó el cheque ese sin fondo que le dio Tres Patines? Bueno, pues verá usted, señor juez. Sí. Estaba yo en mi casa, allí, yo tengo una fábrica de chorizos, a usted, sí. Españoles. Embutidos. Embutidos, sí, embutidos. Entonces debuten, están debuten. Sí, sí. Entonces llegó Tres. Ahí vaya bien, guapa. ¡Rude! ¿Qué pasa, hermano? ¡Hola! ¿Cómo estás? Vaya, vaya, dichosos los ojos que te ven. Oye, pero qué bien está, ¿eh? Sí. ¿Qué? Óyeme, tú tienes un establecimiento adornado, pero cantidad, ¿eh? ¿Eh? Óyeme, tiene chorizo. ¿Y está? Tiene carne. Ahí está, ¿eh? Y cabeza de Yeye. Sí. Ave María. ¿Qué te parece la cabecita, eh? Tiro. Murió con catarro, ¿no? Sí. Ah. Sí, aquí muchas veces
muere, o sea, catarran en el momento de matarlo, ¿verdad? Sí, porque como lo meten en agua caliente y luego en agua fría y eso, agarran. Lo sacan de pronto, sí, el cambio de temperatura. Bueno, hombre. ¿Y la venta, cómo anda la venta esa? Pues, flojona, flojona, un poco floja, ¿sabes? Sí. Pero no me quejo. No me quejo. Bueno, ¿y tú, Tres Patines, qué te habías hecho, hombre? Que hace muchos días que no te veo por aquí, por estos lares. Ah, no, ¿eh? No, tú sabes, ¿oíste? Sí. Vaya, he hecho un montón de negocios distintos. Sí, ¿eh? Tú sabes que estuve en el extranjero yo. No me digas. Sí, estuve en el extranjero. El extranjero, ¿eh? Vaya, hombre, qué sorpresas tiene la vida, Tres sí, Patines. Sí, sí, no, ya lo creo, sí. Pero ya tú sabes, en el extranjero hay que tratar con distintas personas en los distintos países. Sí, claro. Porque es que te hablan diferente en otro idioma. Espérate. Idioma, ¿eh? Idioma, diferentes idiomas. ¿No? Idioma, sí, sí. Sí, otro sí. Idioma, eso mismo que tú dices. Idioma. Te hablan cambiado. Sí, sí. Qué barbaridad, hombre, qué barbaridad. Pues no sabía yo que tú fueras políglota, oye. ¿Cómo? Políglota. No, no, no. No, 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 corta, dale un corte a eso. ¿Por qué? No, no, dale un corte a eso. ¿Por qué, hombre? ¿Tú me conoces a mí? Para ti yo soy José Candelario Tres Patines, ¿oíste? Oh, claro que sí, no hombre. No me ponga apodo que se me queda. No, hombre, no, no. Quiero decir que hablas varios idiomas. Bueno, vamos a ver otra vez a lo mismo, a lo mismo. Hombre, chico. Bueno, bueno, hombre, olvídalo, Tres Patines, olvídalo, hombre, no pasa nada. Pues sí, ya tú sabes, a ti te va bien. A mí sí, sí, me estoy defendiendo bastante bien. Sí. Y a ti qué tal? A mí. Te fue bien también. Y votado, votado, porque mira, óyeme. ¿Qué? Cuando uno tiene esta cosa. ¿Qué? ¿Oíste? Los negocios y la vida. Oye, me van adelante. Sí, ¿eh? No te ocupes. Vaya, hombre, con sí. Esos libritos también tú sí, apuestas, sí, ¿eh? No, la libreta, vaya, hombre, qué buena. Qué bonita, oye. Qué bárbaro, ah. Con chequera y toda la cosa, ¿eh? No, no, lo mío qué es... Qué bueno, hombre, qué bueno. Es un desorden lo pues mío. Pues te felicito, Tres Patines, sí. Te felicito. Sí. Bueno, entonces... ¿Qué quieres tú? Chico, ven, ¿qué tal están los chorizos? Están bien sazonados? Pues sí. Estos son chorizos españoles. ¿Españoles? Españoles, sí. Ah. Muy bueno. A mamita sí. Le gusta, oye. Son muy buenos, eso sí. Sí. Para tomar con café con leche. Sí, ¿verdad? Podría. Con café con leche, chorizo mojado y eso. Ah. Pues nada, hombre, dale gusto a mamita. Llévate unos cuantos a mamita, claro. Hombre. ¿Eh? Bueno, sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que no traigo es... Vaya, moneda fraccionaria, no traigo... No quieren el perfil, no Tres Patines, hombre. Y esa chequera que trae ahí, ¿para qué sirve entonces, ay, sí, hombre? Sí. Además, sí, los chorizos son a peso, hombre. A peso. Sí, hombre, ¿cuánto te vas a llevar? Mira, aquí hay... Dame... Esto está muy que bueno, a un mamita curadito, le encanta, ¿eh? Mamita le encanta, ya te digo. ¿Cuántos quiere? Vamos a darle, vamos a llevarle seis chorizos. ¿Como seis, verdad? ¿Cómo sí. No, hombre? No faltaba más, vete, ya escogí. Estos ya están aquí, mira. Seis. Sí. Seis chorizos, ahí lo tienes. Sí. Para que los pruebe tu mamita, ¿eh? Sí, sí, óyeme, Rude. Te voy a extender un chequecito ahí. Sí. ¿Oíste? Oh, sí. Por 20 pesos. Sí. ¿A cómo estamos ahí? Hoy estamos 32, creo. ¿A 32? 32, ¿verdad? 32. 32. De febrero. A mí me es negocio ponerle 32. A mí me es negocio ponerle 32. 22, hombre, ah, bueno, ya me... Ah, bueno, 22, ay, está bien. Estaba equivocando ya. 67. Eso es, está bien. Tú siendo Caldeiro y Escoviña. Sí. Alias el Curro, ¿no? Sí. Óyeme, como que no traigo menudo. Sí. Ni para poder coger el... Un automóvil para irme va. Bueno, no importa. Te hice de 20 pesos. De 20 pesos. ¿De 20 pesos? Oíste. ¿Cómo de 20 pesos? ¿Para qué quiero yo los 20 pesos? ¿Para que me te cobra los 6 pesos de los chorizos? Me da la vuelta. Ah, el resto te lo para poder moverme, hermano. Está bien, hombre, está bien, hombre. Oye, Tres Patines, pero tú te vas a hacer responsable de este cheque, ¿verdad? Pregunta, caballero, chico. No me digas eso, chico. Bueno, óigame, yo me hago responsable de lo que pase. Muy bien. Está bien, bien explicado. Está bien, hombre, está bien. Pero no te enfades, hombre, no te enfades. Si esto ha sido una pregunta nada más, Tres Patines. Sé, pero es una pregunta, óyeme, viejo. Me hizo yo con la pregunta que haces tú, chico. ¿Dónde están los chorizos? ¿Dónde están los chorizos? Aquí tienen los chorizos. Está bien. Espérate que te voy a dar cambio lo mismo. Sí. Aquí tiene el cambio. Okay. Ya sabe que son 20 pesos. Está bien, está bien.
Se lo voy a llevar a mamita para que goce, para que sepa lo que es bueno. No, sí, sí, es bueno, son muy buenos, muy buenos. ¿Que te vaya bien? Sí. Ten cuidado que se te va a caer los chorizos. Ah, no me había dado cuenta yo, hombre, de la carne y los chorizos. ¿Y usted cómo se enteró, Rudecindo, de que era un cheque sin fondo el que le había dado Tres Patines? Pues verá usted, señor juez. Yo se lo voy a explicar, señor juez. A ver. Mire usted, yo trabajo ahora en el Banco General. Ah, usted trabaja en el Banco General. Ahí tengo yo mi cuenta bancaria. Vea, Rigoletto. ¿Qué te dije yo? Que ahí usted tiene dinero guardado. Ya tú ves que se guarda dinero ahí. Cállese la boca. El puesto que tú tienes, lo tienes. Que se calle la boca. Banco General, la ahorro. Cállese, ¿usted quiere que yo le eche 180 días o 6 meses? No quiero nada, yo no quiero nada. Estoy hablando de la cuestión de... ¿Qué fue lo que sucedió después, Nananina? Mira, Rudecindo tiene cuenta corriente allí y de las fábricas de chorizos españoles que él tiene. Ah, pero usted tiene una fábrica de chorizos españoles. Sí, señor juez, sí. Sí. A ver, ¿cómo está eso, Rudecindo? Bueno, resulta que los hago yo que soy español, ¿no? Ah. Y claro, entonces mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía, pues entonces son súbditos españoles. Lo mismo que su padre, que soy yo que es el que lo hace. Está usted equivocado, Rudecindo. ¿No? De acuerdo con la Constitución, esos chorizos son nativos del país. ¿Seguro? ¿Seguro, Rudecindo, lo que dice el señor juez es la pura verdad? Sí. Sí, señor. Sí. Es que no discuta. Okay. Es que este Rudecindo es más bruto que una calabaza hueca. Pero no. La calabaza hueca. Sí, una... Y hay que ser bruto para ser calabaza hueca en la vida. Silencio. Póngale 50 pesos de multa a Tres Patines por insultar a los brutos. No se puede decir verdad. Silencio. La vida. No se puede decir. Cállese, Tres Patines. Está bien, no te ocupes de eso. Bueno, Nananine, ¿qué fue lo que sucedió con el cheque ese? Pues como le decía, señor juez, Rudecindo me llevó el cheque que le había firmado acá el sinvergüencita de Tres Patines. Ah. Y en cuanto yo lo vi, me di cuenta que ese cheque no tenía fondos. Ahí está. Entonces el cheque ese era falso. Sí, señor juez. ¿Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines, Rudecindo? Pues claro que sí, señor juez, se lo reclamé. Pero después que él me había dicho que él se hacía responsable de todo, ahora me sale con que él no es responsable de nada. ¡Hombre, no puedo ser responsable de nada, Rudecindo! ¿Cómo que no usted? ¿Que usted no es responsable de nada? No soy responsable de nada, chico. ¿Pero usted no firmó ese cheque? Sí, lo firmé. ¿Qué tiene que ver eso, chico? Hombre, pero es que tú estás prejuzgando, chico. Te voy a explicar para que tú veas, te dé una cuenta exacta de lo que sucedió. Sí, a ver, explique. Oye, sí, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Yo llegué allí, sí. ¿Oíste? Ajá. Espera, déjame pensar, sí, no vaya a decir que hable así a... Sí, recapacite. ¿Sí? Yo le compré al chorizo este, digo, llegué allí, digo, le envuélveme 6 españoles ahí, ¿oíste? Me lo envolvió. Espera, ¿cómo 6 españoles? Sí. No, señor, serán 6 chorizos a este español. ¿Tú contaste los chorizos? No. ¿Y cómo tú sabes que eran 6? Tres Patines, ponga atención. Sí. ¿Usted le compró 6 chorizos a este español? Ya tú ves, es lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, señor. 6 chorizos a este español. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es que yo te dije español, pues, sí. David, sí. Ya me doy cuenta. Ajá. Tú me dices. Mire, que yo... mire, señor juez. Sí, dígame. La cosa es que cuando yo le pregunté a Tres Patines si el cheque tenía fondo, ajá, él me dijo que se hacía responsable de todo lo que pasara. Bueno, pero ¿qué le pasó a usted con el cheque? Ese cheque lo rechazaron en el banco, chico. ¿Sí? Hombre, por eso yo no soy responsable de ese cheque, chico. Pero... Pues sí, señor. Él es responsable, señor juez. Aplíquele usted todo el rigor de la ley, que es un sinvergüenza. Sí, señor juez. Esta clase sinvergüenza no debe estar en la calle. Oh, claro, hombre. ¿Tú has visto? No, ¿tú has visto? Ponle 100 pesos a cada uno. ¿Cómo le voy? Lo que le voy a poner a 100 pesos a cada uno, sí, pero y a usted también. ¿Y por qué a él le gustó poner lo mismo que a nosotros? ¡Cállese la boca! ¿Por qué usted me dice a mí, Tres Patines, sí, de que usted no es responsable? No lo soy. ¿Cómo que no lo es? No lo soy, porque yo bien claro que se lo dije a él. Yo me hago responsable de lo que pase. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, señor. Fíjate, la intención. Sí. Me hago responsable de lo que pase. Sí. Ese cheque lo llevan al banco. Sí. ¿Oíste? Sí. ¿Pasó el cheque? No, no pasó. Pues si no pasó el cheque... Yo no me puedo hacer responsable de ese cheque, porque no pasó.
yo me hacía responsable de lo que pasara. El cheque era de goma, tú sabes, llegó a la ventanilla, rebotó y a vivir. Y rebotó. Óigame, Tres Patines, no sé por qué me da, pero creo que le voy a dar gusto a mi cuerpo. ¿Te vas a reventar? No, no me voy a reventar, lo otro. 6 meses, lo otro. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Su perfidia es como el sol tan refulgente y tan clara que le rompería la cara si yo fuera el español. Pero en mi demarcación no le permito ese trueque. Así es que por ese cheque son 6 meses de prisión. ¡Cosa más grande la vida!